Nicolás, mira por dónde pisas. Perdón, no te vi. Pero podemos buscar la factura por internet, ¿no? Vale, qué gran idea. A ver. Se me olvidó que no hay internet. Qué pilas. Bueno, una vez que Camila descubrió el agua tibia, podemos seguir buscando la caja. ¡Maldita sea! ¿Por qué soy yo la que debe ir? Porque eres la única que pasa por el balcón. Solo no mires abajo. Quiero matarlos. Ay, no exageres, ni siquiera te pasó nada. ¿Estás bien? Ah, sí, sí, se me apagó el celu. ¿Dónde está Nico? Puede que esté afuera, voy a ver. Ay, Camila, ni siquiera puedes abrir una puerta. ¡Maldita sea! Neil, cálmate, no la vas a abrir así. Mi teléfono no funciona, ¿y el tuyo? Descargado, ¿recuerdas? A ver, Daniel, respira y repasemos las cosas. Todo se puso raro cuando pusiste la música. Tal vez eso tenga que ver. Thank you.
Probé con todos los cassettes y ninguno funciona. Yo tampoco encontré nada que nos sirva. Pero estas cositas están geniales. ¿Por qué necesitabas tanto que encontremos la caja de Breakers? Necesitaba internet. ¿Por? Estaba esperando un mensaje. ¿De una chica? Sí. Da igual. Debe estar odiándome por no responder. Bueno, eso tampoco funciona. Tal vez esto ayude. ¿Crees que podemos llamar a Nico? No seas idiota, Daniel. Nicolás no ha nacido. ¿Qué haces? No hemos visto si en el armario hay algo que nos sirva. ¿Quieres? Bueno, no es el tipo de viaje que esperaba, pero ya que. A ver si me sale. ¿Me pasas algo del armario? Espera. Toma. Oye, parece que un unicornio me vomitó encima. Póntela. Si yo voy a hacer el ridículo, tú también. Bueno. Dale, sonríe. Listo. ¿Otra? No sabía que podía ser tan gracioso. ¿En serio? Sí, bueno, siempre estás en tu celular o en tus cosas. Y solo nos pasas hablando a mí y al Nico.
¿Qué haces? Tú espera. Alguien vaya a ver la puerta. Oigan la puerta, por favor. No sean así, oigan, por favor, la puerta, que voy ganando, por fin estoy ganando. Game over. La puerta pueden abrir. Sí, dígame. ¿Cómo? Les dije que alguien vaya a ver la puerta. Creo que ya volvimos. No, en serio. Te odio. ¿Vienes? Sí, ya voy. ¿Es en serio?
podido dormir últimamente, Nelson? No. Siento que los somníferos ya no me funcionan. Mi vida se está desequilibrando por culpa de este insomnio. Vamos a empezar una nueva terapia. ¿Te parece? ¿Qué clase de terapia? Su nombre es TCCI. Terapia cognitiva conductual. A diferencia de las pastillas, esto te ayudará a descubrir las raíces de tus problemas de sueño. Quiero que escribas en este cuaderno todos los sueños que tengas a partir del día de hoy. Todo lo que recuerdes. Eso es todo. Doctor, ¿cómo se supone que voy a escribir mis sueños si no puedo dormir? Aumentaremos un poco la dosis de los somníferos. Te veo la semana que viene. Hoy soñé con mi rutina de trabajo. Un mal día, seguido de otro mal día. Y aún así, no tengo el valor para renunciar. Odio a mis compañeros de trabajo. Me odio a mí. Ni siquiera puedo tener el control de mis propios sueños. Debiste aprovechar esa oportunidad, Nelson. Pero no. No tienes el valor. El imbécil de Carlos sí la aprovechó y ahora le va mucho mejor que a ti. A todos les va mejor que a ti. Ni siquiera puedes lidiar con este insomnio. Ni siquiera puedes lidiar con nada. Aquí el imbécil eres tú. ¿O no? Imbécil. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo te encuentras? ¿Has progresado con el cuaderno que te di? He escrito poco. ¿Qué has escrito? Bueno, nada en particular. No soy muy bueno recordando los pocos sueños que tengo. Debe haber algo que recuerdes. No te puedo presionar, pero si quieres solucionar tu problema, debes esforzarte un poco más en tratar de recordar al menos fragmentos de lo que sueñas. Bueno, me he escrito algo. Cuéntame. Sueño con mi trabajo. Bueno, más bien una pesadilla. Estoy en mi cubículo, mido menos de un metro y la ropa me queda muy grande. Todos están riéndose y burlándose de mí. ¿De qué se ríen? De que soy patético. Nelson, eso no es cierto. Todos en mi sueño están lanzándome basura y están liderados por el compañero que más detesto. Carlos Bajaña no es un mal tipo, pero su carisma y su arrogancia reprimida me hacen querer golpearlo en la cara. Yo creo que soy el único que se da cuenta de lo mal tipo que es. Él es el que impulsa a los demás a tirarme basura y a burlarse de mí. Sé que es en mi sueño, pero aún en mi sueño no tengo el control. Nelson, el sueño que me describes tiene varias aristas, empezando por tu autoestima. Creo que una de las principales causas de tus problemas de insomnio es la relación que tienes con tus compañeros de trabajo, en especial con ese tal Carlos. No sé qué piensas de la hipnosis. La TCCI parece haber funcionado, pero no es suficiente. Puede que sea solo el primer paso. ¿Y usted cree que esto pueda resolver mis problemas? La hipnosis es muy efectiva para tratar casos como el tuyo. Está bien. ¿Qué hay que hacer?
Recuéstate en el sofá. Trata de relajarte. Nelson, tu mente está a punto de entrar en trance. Estás en una habitación vacía. Escuchas sonidos del mar. Sientes el agua en tus pies, la arena, la brisa. Estás en una habitación vacía. Escuchas sonidos del mar. Sientes el agua en tus pies, la arena, la brisa. Carlos Bajaña es a quien odias. Reconoces que muy dentro de ti lo odias. Porque te humilla. Te hace sentir miserable. Sueño con mi trabajo. Más bien una pesadilla. Y nada en tu vida irá bien. Carlos Bajaña no es un... Hasta que te deshagas de él. Su carisma y su arrogancia reprimida me hacen querer. Admites que merece morir. Es tu deber tomar la justicia con mano propia. Matarás a Carlos Bajaña y te olvidarás de quién te lo pidió.
pareja ideal. No. ¿Qué hora es? Voy a llegar tarde al trabajo, no. Mamá, qué bueno que estás aquí. ¿Puedes hacerme? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo vivo aquí. No, yo vivo aquí. He vivido aquí toda mi vida. Espera, escúchame, tranquila. Escúchame. Yo recién me mudé anoche. No sabía que estaba ocupado. La casera no contestaba mis llamadas. Ay, qué vergüenza. Pero yo no dejé la cocina hacia anoche. ¿Qué dices? Mis padres construyeron esta casa hace 23 años y yo sería incapaz de venderla. Lucy, cariño. Ven acá, escóndete. ¿Ya te vas? Sí, solo vine a darte un obsequio de parte de tu madre. Es muy especial. Así que no te lo tomes sin encontrar la ocasión perfecta, porque si no se pierde la magia. Ay, papá, usted siempre con sus cuentos de hadas. ...1957... Lo que hace el alcohol. Ahora está viejo en el tiempo. Qué loco. Thank you.
haces aquí? ¡Ándate! No tengo tiempo para esas cosas. ¿No me oíste? ¡Vete! Mi querida Lucy, me mostraste el amor de Dios. Lucy, tú me enseñaste a amar. Te amé cuando tu madre perdió la batalla por darte la vida. Un pequeño secreto que guardé hasta ahora era pensar, ¿qué haría tu mamá si estuviera aquí? Y ella se la ingenió para estar aquí sin estarlo. Se enfrascó en los más finos recuerdos que me permiten atravesar el tiempo y el espacio. Todo por amor. Te amo cuando viajo a cada misión y nunca me dejas ir sin llevar tus deliciosas galletas. Y la razón por la que te amo, mi Lucy, es que a pesar de la incertidumbre, siempre me esperas con tu hermosa sonrisa. Aún no sé cómo explicarte. Todo lo di por ti, por tu madre y por mi patria. Ahora soy libre. No llores. Estoy donde debo estar, junto a la hermosa mujer que te dio la vida, gozando de nuestra eternidad. Te ama, por siempre, papá. Peculiar sabor, aunque tu papá no tenía razón porque están saladas. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and don't break it. Love was made for me and you. Prométeme que nunca me dejarás.